además de participar en los operativos de vigilancia para prevenir accidentes en carretera o en la playa del Golfo de Santa Clara, socorristas y bomberos también disponen de personal para atender cualquier contingencia que se presente en la ciudad. Probablemente aquí en San Luis, por turno, yo manejo 3 turnos en la organización del matutino, vespertino y nocturno. En cada turno están 9 elementos y trabajamos con 2 ambulancias aquí en la zona centro y una unidad en la base sur, que viene siendo la base de ambulancia que se encuentra en la Quintana Roo, calle 29. No solo los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, sino también los bomberos están preparados para atender incendios y otro tipo de contingencias. Nuestras 3 estaciones siguen activas, con alrededor de 2 a 3 bomberos por estación, al igual con su maquinista. Ahorita tenemos una base ahí de bomberos voluntarios de alrededor como de unos 15 a 20 elementos disponibles ahora para el operativo de Semana Santa. A las personas que dejarán solas sus viviendas para salir de vacaciones o ausentarse por 1 o más días, los bomberos les hacen algunas recomendaciones. Cierren lo que es el cilindro de gas, antes de salir de su casa chequen lo que es los sistemas eléctricos, que algunos desconectarlos, y principalmente chequen sus centros de carga, ¿no?, para tratar de evitar algún tipo de cortocircuito lo que es en la vivienda. A través de su página en internet, la Dirección Estatal de Protección Civil recomienda tener cuidado con las mascotas, no dejarlas solas y proveerles alimento y agua. Además, es importante que revise las condiciones del clima antes de salir a carretera, revise su vehículo, asegúrese de tener la documentación vigente y trace con tiempo una ruta para el viaje. Mega Noticias, Manuel Angulo.